go there's no doubt it gotta get out of this small town you took my heart from me now you're everywhere i see send me free let me fly let me find new kinds of highs, we're just wasting here waiting for another year we both know the score we've been here so many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go. On a new adventure. <laughs> Canal, soy Javi, estamos en RC Pro Granada y hoy estáis viendo ahí el trípode. Porque bueno, hoy estoy solo aquí grabando el vídeo. Ya sabéis que normalmente me busco un cámara y bueno, y sobre todo si es posible y, y coincide y se tercia la cosa, pues con José de stream Scalar, que le mandamos un saludo, pues nos gusta muchísimo grabar estos vídeos y particularmente esta marca con el maestro Airbender, con nuestro con nuestro amigo Fran, el maestro del aire, el maestro Arcones. RC Pro Granada y estamos con el gran maestro, el maestro Airbender. Oh, yeah. <laughs> Bueno, ¿qué te pasa, Fran? Bocato di Cardenales oh. <laughs> Lo que pasa es que justo ahora está el hombre complicado porque están en época de cría y bueno, sabéis que ya lo hemos dicho otras veces cuando además con Tim que le gusta tanto y, eh, y Fran pues se dedica pues a eso a, a criar cones y entonces ahora pues están las criaturas reproduciéndose y tiene que estar dándoles de comer. En fin, una, una un historión, un historión que tiene eso. Total, que, que entonces no ha podido venir a grabar el vídeo y además, pues justo los coches eh, me llegaron ayer viernes. Y, y José, pues bueno, suele venir los jueves y este jueves no pudimos por unas cosillas técnicas, en fin, que no pudimos tampoco grabar nada. Y aparte los coches no estaban. Y he dicho, pues mira, hoy es sábado, ya tenía un vídeo preparado que lo subiremos más adelante sobre, sobre nitro, que yo sé que os mola también el nitro mucho. Además de un, un bolsa de, de HPI, el nitro que hemos preparado para... para para Rodrigo, perdonadme, estoy siempre con los nombres tanta gente y tal igual. Mira que Rodrigo es el de cincuenta y tantos coches ya que le mandamos, pero se, se me había pasado un segundo. Un saludo, Rodrigo, a todo esto. <laughs> ya lo tiene el coche. Y, y bueno, y lo que os estaba comentando, ya, ya subiremos el vídeo para que lo veáis, que va a ser muy interesante. Un vídeo de a lo largo y va a estar muy guay. Eh, pero bueno, lo que resumiendo, ya están aquí los nuevos eh, coches de entrada Buggy 1.8 de la marca alemana, ¿vale? De los belgas. Aquí tenéis los tincorali aunque todo al final es eh, eh, made, made in China, ¿no? A ver dónde... Eh? Diseñado en Bélgica, ensamblado en China. Pero bueno, eso ya sabéis que eso le pasa a los, a los iPhones, ¿no? En el Palo California, en el Palo Palo, que te pegan en la cartera los iPhones, ¿no? Pero luego es más de en China. Pues bueno, esto es lo mismo. Aunque últimamente se está poniendo China ya, que ya mismo les merece más la pena hacerlo esto en Bélgica, ¿sabéis? Como como los corazones, bueno, no, no se sé los belgas lo que. Lo, lo que fabrican allí los belgas. Pero bueno, rollo bel, rollo bélgico. Bueno, fuera, fuera de historia. Están aquí ya disponibles en todos los colores Aunque bueno, en la foto de las cajas solo viene el, el rojo y el verde Por el otro lado, todas las cajas son, son iguales A lo mejor están incitando, ¿no? Que compréis el rojo o compréis el verde Esto viene a sustituir al Radix 4 Que por cierto, con, con Frank, como él tiene un Radix 4 Ya grabaremos un vídeo comparativa Porque, ¿sabéis lo que pasa? Que estos coches Yo creo que el Radix 4 empezó más económico que estos Que el precio que tienen ahora Luego Radix fue subiendo Y los últimos precios de los Radis No los recuerdo de cabeza Pero creo que estaban en, en torno a los 400 y algo de euro. Pero sabéis lo que ha pasado: que esto ha pegado un subidón mmm, enorme. O sea, no, no el radiocontrol eh, por sí mismo, sino eh, todos los coches 11, la vivienda, la alimentación, el transporte, los combustibles, la energía, eh, los muebles, la ropa. Mmm, todo, 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 todo ha pegado un subidón disparatado. Entonces en el radio control también había mucha subida y todas las marcas han ido subiendo. Y ahora sabéis qué es lo que pasaba, pues que un coche en el mercado de esta calidad, vale, un coche o bueno, vamos a hablar de un buggy eh, 1.8 Eco eh, 4x4 y además pues que tenga componentes de calidad, que sea de una marca premium, que tenga garantía, que se distribuya en Europa, vale, eso es complicado que esté en 400 euros como está esto, 399 por ser exacto, es muy... Muy, muy difícil. Eh, Tim Coraly lo ha hecho. Lo ha hecho porque ya tenía Radis 4 y ahora el Radis 4 lo ha cambiado. Este coche eh, lo analizaremos comparándolo con el Radis 4. A mí, eh, yo ya lo he estado viendo, ¿vale? Porque me ha llegado y estaba además grabando una cosita para el Instagram. Si no nos seguís en Instagram, seguidnos, ¿vale? Que está muy guay. <laughs> Tienen familia los alemanes de, de gastar un poquillo de mala leche, pero luego tienen la fama más auténtica y es de la calidad. Team y los nuevos carros, los nuevos vehículos, hechos, bueno, o diseñados en Bélgica, ya sabéis que todo es Madden China, pero bueno, aquí tenemos los nuevos aparatos de Team y los 5 o 4 veces y se tercia la cosa, y esta noche los podemos ver en YouTube con más detalle. Servo, con carcasa metálica, 20 kilos, 120 amperios variados hasta 4S, motor de 2150 kV, una emisorita con todos los controles, eh, tamaño 1.8, chasis de aluminio, eh, diferenciales eh, metálicos, tenemos todo el tema de los rodamientos, suspensiones B-Board, los Soportes de las convergencias de los basculantes en aluminio, opcionalmente le podemos meter la barra ridificadora, los brazos y demás de nylon, todas las transmisiones metálicas. Cochazo, cochazo de los buenos. Vamos a analizarlo al detalle, sabiendo todos los colores y en todos los sabores. Que por cierto, aquí lo estáis viendo: verde, azul, naranja y rojo. Los vamos a ver aquí en RC Pro Granada, ya disponible en nuestra web para que hagáis vuestros pedidos. Solo el coche o si lo queréis, compadre, de batería y cargador, también lo tenemos disponible. Vamos subiendo cosillas, novedades, historias, eh, cuatro bromillas también de vez en cuando, me, me gusta subir ahí, y sobre todo lo que lo que os quería decir es que me ha gustado mucho, porque trae eh, muchas cosas buenas que tenía el Radix 4, trae algunas mejoras y luego os voy a decir diferencias, ¿no? Os voy a decir diferencias que las vamos a analizar ya con Fran más tranquilamente. Ahora también hablaremos algo, porque ya sabéis que eh, como esto no tengo ningún tipo de guión, voy hablando y voy enseñando todo lo que todo lo que me va viniendo a mí. Eh, pero ya os digo que en un principio ya lo habéis visto en la intro, los detalles técnicos y demás. Pero tenemos un coche que nos puede hacer 80 km por hora. Y lo que os digo, un 1.8, un 1.8 con chasis de aluminio, porque sabéis lo que, lo que pasa: que te va a un, a un Tifón 3S, que el chasis de plástico, las transmisiones de plástico, los, los piñones de ataque y las coronas de los planetarios son de plástico, aunque los piñones de los diferenciales internos sí son metálicos. Y estamos hablando de que es un coche que sale en 409 euros. Es un 1.8 también, ¿vale? De tamaño, pero este coche tiene más calidad. Y tiene más categoría que un tifón 3S. Entonces, bueno, pues aquí ya tenéis eh, una, una, un pequeño avance de que estamos en 399 contra 409. Ya estamos hablando de un coche más económico. Y un coche con chasis de aluminio, transmisiones metálicas, tal, que es un coche ya que tiene más nivel. No siempre el metal es que sea mejor, ¿no? Porque dices, bueno, pues me compro un weird Toy que entero en, todo metálico, el coche tal y cual, y vale ciento y pico de euros. Eso eh, es mejor que un que un Kraton 4S que viene con las transmisiones también en algunas partes de plástico que valen 525 euros pues no, no no siempre el que sea metálico es significativo de calidad ni de mayor rendimiento no porque las trazas muchos, tienen muchísimos componentes de plástico y son coches muy fiables luego hay gente que pero no nos vamos a meter en el batalleo de cuál es mejor cuál es peor las marcas premium son marcas premium por algo Audi BMW y Mercedes son marcas premium y son marcas premium por algo vale por la calidad que llevan de mostrar durante mucho tiempo eso no significa yo me compré un Audi malísimo yo me compré un Mercedes malísimo yo me compré un BMW malísimo. Eh, las revisiones, donde lo hayas comprado, el mantenimiento que le hayas hecho, el uso que le hayas dado, tiene muchísimo, muchísimo que ver. Pero no sería Mercedes ni BMW ni Audi, por decir las tres marcas, ¿no? No serían lo que son si no fuese por eso, porque todos querrían llegar y vender sus coches a esos precios y tener la fama y la categoría que tienen esas marcas. Ford, Renault, Opel ya le gustaría hacer Audi, BMV, Mercedes, ¿no? Pero ¿por qué no lo son? Por Algo, no, pero bueno, no vamos a entrar en la batalla de las marcas de los coches uno Pero bueno, esto es una gran marca y esto es una marca premium. Vale, así que vamos a coger el coche. No hago el unboxing y el sacado de caja, porque como estoy solo directamente, vamos a sacar el coche y lo que trae dentro del paquete, eh, emisora, horas, la documentación y un, y un llavero muy guapo que trae. Por cierto, No, un llavero un colgante. Lo, lo el otro día un cagama que le mandemos al amigo Alfonso. Lo, le estaba poniendo las protecciones de chasis y tal. va al coche con las protecciones de chasis y funda de los de amortiguadores. Además, guapísimo en el color naranja. Y venía con el llavero y además con este colgante nuevo, que antiguamente el colgante no lo traían, solamente traían el llavero. Se ve que en la nueva cochura le han añadido eso, pero a esto le han quitado el llavero. <laughs> solamente le han puesto la, el colgante. Y se ve que a los otros, pues, le han echado el llavero y el colgante arcagama. Que a lo mejor pasa mañana. Eh, no lo traen ya tampoco. Pues no lo sabemos. Esto es, como es un detalle que haya hecho y no aparece por ninguna parte. Pues unas veces vendrán de una manera y otras veces vendrán de otra, ¿vale? Voy a. Vamos a sacar todo lo que trae dentro y lo vemos. Habiendo naranja, no no lo iba a sacar de otro color. Ya sabéis los colores de guerra. Uf, color o oh, guarda que guapo está en naranja. La verdad, que no, hace, no hacen coche feo. Esta gente siempre estamos con la carrocería del skater, pero tiene su gustadera. Y el skater es, es que el, 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 el monster tra 110 definitivo. O sea que ahí no hay ahí no hay pejigera ninguna. Lo que me quedo flipando siempre es donde le ponen las luces. Creo que la suga también ¿no? o el spark es el que viene con las luces aquí. Esos faros es que no lo entiendo. No, no lo entiendo. Yo lo de las pegatinas de los faros, no la entiendo, no, ni la entenderé nunca, primero, que cuando lo habéis visto vosotros a ningún buggy que le pongan pegatinas de faro yo nunca, y luego además es que se quedan ahí como nine <laughs> nine, esto no, 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 no me gusta o sea, no es que no me gusta, que no lo entiendo eh, bueno, eh, lo, lo que os decía la documentación, veis, trae este colgante con Trae la antena y el taponcito de la antena que la trae el coche sin colocar. Y aquí trae este colgante con esta villa de, de aluminio que, sh, que tiene pintaca, ¿eh? Que tiene pintaca, pero sería. Que lo mismo es para poder descorgarse la, la emisora. Que la emisora también es nueva. ¿Veis? De aquí a lo mejor trae el, el enganche este para colocárselo. Esta es la, la nueva emisora, pequeñita, ¿vale? Manejable. La verdad que yo cuando llego así con el dedo. ¿ves? Me gusta. Me gusta porque si hay que hacer alguna tomilla o lo que sea, lo que que esto corre y no es como un crawler. Y luego aquí, si os dais cuenta, ahí pone Power. Y te, y te pone como que como que tiene dos funciones. ¿eh? A ver si lo, lo puedo. Si le da esto la gana de, de, de marcar el, el zoom. Eh, si no, voy a tener que ponerlo en el trípode Bueno, ahora lo pongo. Eh, en resumidas cuentas, la parte de arriba te pone que es para revertir el gas. Y la de abajo para revertir la dirección. Pero tendríamos que ponerlo en uno o en el otro vale en donde queremos revertir o queremos revertir esto y después durante 5 segundos pulsamos el FN y entonces pues hará un parpadeo y ya no hace el cambio vale o sea que bueno así lo han resuelto en esta emisora aquí tenemos el trimado eh, el ST trim tenemos el trimado este izquierdo de, de la dirección y aquí el recorrido de la dirección ya está y apagar y encender se acabó ni tiene más canales ni tiene más historia eh, concisa pero bueno con los controles que necesitamos no 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 necesitamos más eh, las suspensiones mira aquí son B por el cartucho entero de plástico. Lo que sí trae metálico es la, la rosca, no donde, donde aprieta, donde lleva la juntita de goma que desmontamos nosotros para poder colocarle ahí para cambiar la silicona. Esto es importante que sea así, que sea con este sistema de aluminio, porque como esto sea de plástico también, el problema que tenemos es que de apretar, podemos apretar mucho y que se nos parta el plástico o en un sarto del coche, lo que sea, aparta Entonces, esto que esté de aluminio es un buen detalle. Las cúpula esta que le ponen aquí la protección está ya sabéis que para los roces que entra aquí pues viene perfecto eh, no trae barras estabilizadoras aunque yo le veo aquí como lo como los soportitos y en los brazos también se les ve el hueco entonces no sé yo si sería posible el sistema de, de las manguetas Me gusta porque el sistema de bola Que este sistema lo traen los Carson Que el Carson sería por ejemplo Un coche que es 1.8 eh, Con batería y cargador Y salen 419 euros O sea que estamos hablando de 20 euros más Y es un coche completo Y con las suspensiones Por ejemplo las trae los, los brazos los, tiro el amortiguador Lo trae de aluminio Bueno, es una opción que también tenemos ahí eh, Pero es lo que os decía A veces Que van muy bien los Carson Los Virus Los 4.1 estos Y los 4.2 están muy bien esos coches, pero es lo que yo estoy diciendo. A veces no significa que los otros sean malos en ese sentido, pero a veces el que traiga así cositas de plástico y tal, igual nos da cierta flexibilidad. Aunque en un amortiguador, yo no lo entiendo, porque el amortiguador no tiene ningún tipo de flexibilidad ni nada. Yo. Eh, Personalmente me gusta más que sean de aluminio los amortiguadores porque ajustan mejor. ¿Vale? El, el amortiguador de aluminio ajusta mejor y todo, pues lo veo más fino que sea en aluminio. Es en ese punto el Radix 4 mmm, lo superaba porque eran de aluminio aunque no tenían los capuchones estos. Eh, Francis se lo ha puesto ya cuando lo veréis. El coche de ahora ya veréis cómo lo tiene, que ya tiene años y está canela el coche. Todo el sistema de los brazos, súper gordo, súper gordo. Además de nylon, o sea, súper, súper, súper resistente a los neumáticos. Yo diría que cambia el dibujo de la llanta, pero el taco. Va tiene un taco para que le hagáis kilómetros al taco, ¿vale? Esto no es de esos lenticulares de, de pelillo ahí de nano no, no. Tacos gordos, resistentes, duros, con buen agarre, o sea, estética preciosa. Eh, además, las torquecitas rojas muy bien, haciendo jueguecitos. Ya sabéis que para eso eh, Tim y es muy amante de eso. El tema de los, de los links para ajustar las caídas eh, en plástico. Una cosa super guay, 4 milímetros. Fijaos que las mariposas. Las mariposas las trae de plástico. Por ejemplo, el rabbit esto lo trae en aluminio. Pero aquí es una de las partes que os digo. Eh, personalmente, yo después de ver cómo funcionan los, los tifones, los granites, los centos, los portes. Que todos traen los soportes, los traen en plástico. Yo um, os digo una cosa. Aguantan esto, esto más cuando los castañazos y tal y cual no se doblan. Y aguanta esto más que las mariposas de aluminio. Otro coche que trae la... Que trae la, Que traía esto de plástico. Eran los los y los 1.5. Los monster tras los de gasolina. Son gordos los 1.5. También traían esto de plástico. Y luego los DBXL también. Ahora ya los últimos DBXL que han sacado. Si sí los montan. Si sí los montan ya de aluminio. Pero todo lo anterior era de plástico. Y, y mira que son coches grandes. Y no daban problemas por ahí. Las torretas de un X más son también de plástico. Y, y son súper fiables, ¿no? Entonces ahí me gusta. Pero fijaos, fijaos qué detalle. Aquí, ¿le veis la... Le veis, lo, le, le veis el aluminio y además es de 4 milímetros, no de 3. Como por ejemplo lo traía Radi. Aquí tiene un tomo eso de aluminio que son 4 milímetros. Y fijaos para qué se lo han puesto. Se lo han puesto para fijar este pasador. O sea, para que bascule el brazo superior, tanto en el eje delantero como en el trasero. Me ha llamado la atención esto, porque yo digo, yo digo, a ver, eh... Para un, fabricante, para un fabricante, ¿qué sería más fácil? Haber continuado, que fijar dónde termina. Termina ahí. ¿Qué le hubiese costado menos trabajo al fabricante? Esta pieza de aluminio que la están estampando, que ya que la están haciendo hacerla bam, un pelín más larga y que le llegue ya a las suspensiones o complicarse la vida en encajar esa pieza y que dentro, porque ahí, ¿veis? Como que se le ve, se le ve el aluminio a, al trasfondo por esos agujeritos. Ahí se le ve el color, el color aluminio. O sea, esta pieza está embutida, embutida hacia adentro de la mariposa. Entonces, lo que, lo que han hecho ha sido... Eh, la pieza de aluminio, claro, no, no le llega hasta aquí hasta la punta, sino que se le mete para arriba. Pero eso yo creo que al final, la mano de obra, ¿no? Que es lo que lo que esto hay que montarlo a mano. Yo creo que tiene más trabajo montar este sistema con el aluminio más este sistema. Que habéis hecho entero la mariposa de aluminio, papapá, pa, la pillas con cuatro tornillos y se acabó. Pero lo han hecho así porque yo creo que así lo han estudiado los ingenieros para que tenga mayor resistencia a la hora de que se nos doble, a la hora de que pueda arrancar los tornillos de la parte de abajo del soporte del diferencial. Lo han estudiado muy bien. Y ese detalle. Eh, es lo que os digo, a veces eh, mucho metal, mucho aluminio y tal y cual, no es a veces lo mejor. Dices tú, bueno, ¿y por qué no se lo han hecho eso? Por ejemplo, a los cagamas o a los Spar. Pues no lo sé, no lo sé, porque yo no, no sé, no sé qué qué abarata más, por, más, porque el metal es metal, ¿no? Y eso al final va, va por peso, digo yo. Y si tú le metes esta, este trozo de aluminio ahí de 4 milímetros, eh, si lo pones de 3 milímetros, como llevan los demás y lo pone un poquito más grande, yo creo que al final es eh, el mismo material, y al final en fábrica o en fundición o lo que sea, te va a costar lo mismo, entonces yo creo que no ha sido por precio ni por abaratar, sino creo que ha sido por mejorar este tipo de coche eh, con ese tipo de soporte para la, para la suspensión, porque es que, no, es que no tiene lógica, es que mirad la pieza que la han hecho, que, que tienen que montarla, hay que fijar esta pieza, luego hay que montarle encima la otra mariposa de, de plástico, pero que encaje ahí, o sea que yo le creo, creo que ha sido por algo de eso luego fijado el Pedazo de refuerzo que lleva aquí con los nervios que tiene ahí de plástico, como sujeta toda esta pieza. Esta pieza se ancla en los soportes del salvacervo y la otra torreta de dirección se ha quedado ahí brutal cogida. Y la parte trasera, madre mía, la parte trasera, lo mismo, lo mismo. Y todo el bloque, todo el bloque que tiene aquí, fijaos cómo se ha metido. Y una cosa que me ha gustado mucho, mucho es esto, fijaos aquí. ¿La estáis viendo el aluminio que tenemos ahí? 4 milímetros. 4 milímetros y su tapón de... Su, su parte delantera de plástico. Aquí atrás... Aquí atrás, a ver que lo... Es que veo... Veo poco, veo poco, pero estoy por deciros que es lo mismo que es de aluminio. Porque en este... No, en este, la parte de, de atrás, también es la, la parte de, la pieza de aluminio, ¿lo veis? Pero ahí dentro... Ahí dentro tendría yo que mirar, mirar en algún lado para especificaros. Para especificarlo, porque tiene pinta de que no. Tiene pinta de que eso sea. De que eso sean de plástico. Tiene pinta de que eso es. De que eso es plástico. Y este de aquí, pues tiene pinta que también. Voy a mirarlo en un segundillo con una linterna. No me ha hecho falta coger la linterna, porque lo vemos aquí. Eh, si llevase eh, aluminio adelante y atrás, creerme que lo habrían puesto aquí. Y serían ocho piezas. No que lleva, pues, por ejemplo, la delantera y la trasera son estas dos. Y luego las otras son mm, enteras de plástico, ¿vale? Es, eh, bueno, yo... Pienso, ¿no? Pienso que ya que se están pegando también el detalle, le podían haber metido las de, la de aluminio también en la parte. en la parte trasera delantera y en la delantera trasera. Se le habían puesto de aluminio y no haberla dejado de plástico. Es como esto. ¿Veis? Esta, esta. esa maldita chapa de nada. Que eso es una chapita de aluminio. Que le han dejado el hueco. Le han dejado el hueco puesto aquí. Que está. Que está preparado para fijarlo. ¿Veis? Aquí tenéis el el hueco. Y aquí está preparado para que lo, que lo, que lo introduzcáis ahí dentro. Y sé que he colocado una aquí y otra ahí. Es una... Voy a decirlo así: una miserable pieza de aluminio, que eso no, no supone nada. No me, echéis, no me echéis el llavero, no me echéis el llavero, me el llavero en el Tupperware y, 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 y coger y ponerle ahí las dos, las dos chapillas de aluminio. No sé, creo que es una jugada de Astermark extraña de ellos. Tiene, tiene toda la pinta, porque es que no tiene lógica para mí, es como el servo, el cervo le han metido la carcasa de aluminio, que no hace falta poner la carcasa de aluminio a un servo porque siendo de plástico va a ir de lujo la carcasa de aluminio de hecho en todos lo tienen ellos la carcasa de aluminio o sea, es una marca que, que le gustan esos detalles brazos de aluminio carcasa del servo de aluminio salvaservos rojas de aluminio esta rosquita de aquí las pone de aluminio eh, la arandelita roja haciendo juego eh, que le gusta meterlas por todas partes ahí tiene más pues cada vez que mete un tornillito y tal y cual lo, lo pone que si la tapa del culo del motor en rojo haciendo ahí juego eh, en fin que eh, es una marca marca de, de los detalles, es que mirarlo, mirar todas las tuerquecitas por debajo, mirarlas todas en, en aluminio, la fijación de la carcasa de la batería, tornillo por abajo, tuerca por arriba, nada de roscado en plástico, o sea, una marca muy teclosa a la hora de montar los coches, muy muy tuerca en rojo, eh, las tuerquecitas, veis ahí dentro para, para poner y quitar las bolas. Que las pueden también haber puesto de plástico. Las ponen de aluminio. O sea, eh, muy muy aluminios. Son muy aluminieros ellos. Mucho de metal. Y eh, ahora me cogen. Y eh, esta, esta barra. Eso que, 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 que es como el palo de un polo. De, que no es nada. Que es una barrita de aluminio. Si me hubieras dicho es que una barra irridificadora del copetín del 500. Pero es que no es nada. Llevará nada. Llevará nada. Llevara nada. Pero bueno, también le pasa a otras marcas y yo creo que esta gente pues se copia, en vez de copiar lo bueno, pues es copiar lo malo, ¿no? Eh, agarran el camino, por ejemplo, en traza y los cardan de los dos S que lo ponen de plástico, que vale, me parece que son 6 o 7 euros la, la, el cardan central de plástico y el de aluminio vale 11 euros o 12. ¿En serio? ¿Por 4 o 5 euros no lo habéis puesto el cardan central de aluminio con el loguito de traza? Bueno. Bueno, eso y el pin trasero, que bueno, ya suma otros 7 u 8 euros, ¿no? Pues dicen ellos. Pues si lo quieres poner, se lo pide aparte. Pues como los piñones metálicos de los cervos. Es que son cosas que no, que no entendemos. Pero esto que sepáis que se le puede pedir opcional. Y no sé ni lo que valdrá, ni, ni si será más caro o menos caro. A ver si todas estas cosillas os las puedo ir poniendo que, en la edición del vídeo. Porque, claro, como lo estoy grabando literalmente. A la, son las 4 menos cuarto Y tiene que estar subido a las 8 y tal y tal. Vamos a ver si me ha dado lugar o no me ha dado lugar Bueno, eh, sigamos, sigamos viendo cosas Servo de 20 kilos, ¿vale? Piñonería metálica, brazo metálico Todo este sistema eh, no tiene regulación Pero... Es muy fiable, es muy gordo, muy, muy resistente. Motor. Ahora le pondremos una batería para ver cómo achucha. Eh, el el Curón 725 2150KV A4S. Esto, esta electrónica, yo no sé quién se la fabrica, tiene toda la pinta de que sea Hobby Wing o alguien por el estilo, como le pasa a Spectrum, ¿no? Porque es súper fiable y va súper, súper bien. Eh, con condensadores, que fija donde se lo fijan. Tenemos esos condensadores, más otra serie de condensadores. Maravilloso. El botoncito aquí atrás. Eh, bueno, no está muy muy protegido, pero tampoco está muy muy expuesto. No está mal. Acabo de mirar, le digo, está mirando a ver si está protegido. Mirad los, los pilotos de atrás también, como se lo han puesto ahí. Es que no, no lo entiendo, no lo entiendo la, ese sistema. Mola mucho que le metan tuerca, tornillo, con tuerca de freno, porque eso nos da seguridad, nos da fiabilidad todos los tornillos en alien, ¿vale? Además, si os dais cuenta, todos los tornillos llevan como una marquita. Eso es el el número de ahora se me ha el timbrado vale eso es que están timbrados porque tienen una calidad vale esto ya os digo son más en china pero están los vergas ahí detrás y los alemanes son gente seria y tiene un ajuste a los coches que de verdad tiene mucha mucha calidad a mí me gusta mucho además el chasis mira el chasis que acabado tiene este chasis es 3 milímetros fijaos grabado con el enlace el logo de tincorali el sincro el, su logo de ellos los brazos súper resistentes vienen preparados como os decía aquí con el hueco para meterle el soporte de la barra estabilizadora las manguetas traseras con los nervios reforzadas eh, son de hueso abierto como es, es típico un coche de RTR que vengan con el con el, con el hueso CV de trasero como, o sea, como lo trae el delantero ahí lo estáis viendo por ejemplo el otro día veíamos el Team Magic el, el de Drift que traía también eh, cerrado atrás lo no era de hueso abierto una pijada una pijada total todos los cardan ahí lo veis metálicos ese hueco ahí que le la, que la han hecho bueno pues para sacar este puente aquí y darle refuerzo el soporte del alerón cosa muy importante en los buggy alerón súper flexible y el soporte del alerón se ve con sus nervios se ve bastante bastante fuerte bueno es un coche que uh, dando así conclusiones generales, sin haber visto todavía el funcionamiento, porque como ya os digo, acaban de llegar, no sé si darán problemas de una cosa, problemas de otra. La caja del diferencial es de plástico, la central. Eso también era en el radis, pero que sepáis que los Spar y los azuga y el skater los traen eh, y los cagamas, lo traen esto en aluminio, cosa muy interesante cuando se nos va pasando de hacerle los mantenimientos. Que estos 10, 15 ciclos, según como sean la batería de capacidad, en el pack que hemos creado en la web, la 6214,8, 10. ¿Vale? O sea, dos horas y media de uso. Dos horas y media de uso del coche, aproximadamente eso es lo que van a durar 10 eh, baterías o 8 baterías, ¿vale? Nos dice el fabricante que le hagamos el mantenimiento a los diferenciales. ¿Qué pasa si no le hacemos el mantenimiento a los diferenciales? Pues que le vamos a quemar la silicona. El otro día Juan que le mandamos le mandamos un, un saludo me, me decía le he abierto el diferencial y le he visto la silicona negra sí porque al poquito uso aunque se la pongamos nueva ya se nos oscurece. ¿Por qué se nos oscurece? Pues como el aceite de los coches cuando le cambiamos el aceite a nuestro coche pues hollín de, de quemado y tal cuanto más kilómetros le hacemos pues más negro se pone no. Pero a veces al cambiarlo lo, lo miramos a otro día le metemos la varilla o ese mismo día como te descuides le metes la varilla y ya sale negro. ¿Por qué? Pues porque bueno pues tiene todos los residuos ahí y tal y aparte que limpiemos muy bien Diferencia la silicona es que son unos piñones que van apretando contra otros. Entonces la silicona ahí se va quemando, se va quemando, se va quemando y se pone gris de momento, pero eso no es que se esté deteriorando los piñones, que están los piñones ahí molidos por dentro. A veces también pasa, no, pero ya tiene brillitos de metal. No en ese caso es porque se queman la silicona y la silicona al quemarse pierden sus propiedades, eh, además va perdiendo. Se pierde la silicona, se va porque se va saliendo a través del eje, a través de la junta, va perdiendo. Entonces, que nos pasa si dejamos los diferenciales sin silicona, lo primero de todo es que el coche no va a trabajar bien y luego va a estar mandando mucha tracción a un lado y a otro y no va a tener nada que lo frene y entonces tenéis metales girando unos contra otros esos piñones encajándose unos contra otros a alta velocidad sin que nada lo esté deteniendo como la silicona con esa viscosidad que los detiene lo revoluciona demasiado y el metal frisionando uno con otro lo que genera es calor y ese calor que va a ser deformarnos la caja de, dif de diferencial deformarnos el asiento de los cojinetes de los rodamientos y ya que no trabaje recto vamos a romper los, los piñones los palimar y entonces tú vas a decir pero es que lo cogió cuatro veces no lo Has cogido cuatro veces, no lo has cogido cuatro veces, lo has cogido más de dos horas y media. Y entonces, ¿qué ha pasado? Ha perdido la densidad de la silicona, ha perdido su efectividad y no, y no tenía silicona el coche. Sí, tiene, sí tenía, pero la ha ido perdiendo. Y se le ha ido escapando la silicona. Y entonces ya se ha ido quemando esa silicona y ya estaba trabajando en seco. Y cuando trabaja en seco se revoluciona y se deteriora la caja y se deterioran los piñones. Y a veces pensáis, vas a hacer deteriorar los piñones, y les pongo los piñones. Pero la caja está deformada. Entonces ya no asientan bien y ahora ya les pone los nuevos y se los come también. Entonces siempre, cuando rompa algún coche, mirá por qué ha sido. Porque a lo mejor la tenéis que cambiar más cosas. Vamos a ponerle una batería, vamos a pegarle la un gatillazo y vamos a ver cómo rula. Mirá una cosilla que os iba a enseñar. Si os dais cuenta. ¿La veis que en la parte derecha se le ve un poquito levantar la carrocería y se ve como que está un poquito torcida? ¿Por qué? Por la batería que la hemos colocado, que le hemos puesto la 6200 de encima, que es la que tenemos nosotros en el PAE en la web. Eh, se queda un pelín levantada. Pero ¿sabéis por qué? Porque este coche nos pone en la caja que lo más alto que admite son 38 milímetros. Pero son 38 milímetros por esto, para que no se quede la carrocería torcida. Pero, ¿qué pasa? Que batería de 4S. Son así, de grandes todas. Entonces, le tenemos que poner una batería de 4000 mAh, una batería de 3000 mAh de 4S. Eso es, una, eso es una pena. Le ponéis una de 3, una 6200 de acima de 3S, eh, que sale un poquito más económica que esta. Pero es lo que estamos hablando. 15 euros menos, a lo mejor, la batería. Y a 4S, pues, zarpea más el coche. Entonces... Se va a quedar, se va a quedar un pelín, un pelín ahí inclinadillo, pero es que yo creo que merece la pena ponerle al coche la batería D4S de 4S de cima porque, hombre, eh, son 6200, no le vas a poner una batería para que te dure el coche tres minutos andando. Pues hay que poner una cosa en condiciones. Mira, además, se la ponemos buscada, ¿vale? ¿Veis? Las letras se le quedan por ahí. Porque por aquí mide 49. Y en cambio de ancha mide 46. 38 es lo máximo que nos dicen. Pero es que 38 es que es muy poco. Entonces 38 es una batería que tenga 38 y que tenga capacidad, que tenga duración. Porque bueno, que compremos una batería en el AliExpress que ponga que tiene 10.000 mAh y que tiene 38 de alto. Pero bueno, eso luego es mentira. Eso no lleva litio ni lleva nada. Muchas veces le meten chapas de platina, de hierro y todo eso para que pesen las baterías, para que nos pensemos que lleva manteca y luego no llevan nada. Entonces, eh, esto es una batería... Eh, con la clase y la majestad Ojito, mira, yo le he puesto por aquí el conector ¿Veis? Pillado aquí el mismo conector El balanceador se lo he pillado con esta parte del velcro Esto siempre cuando montéis los coches Ya no solamente este Sino cualquier coche que tengáis eco Asegurados muy bien de que todos los cablitos Están, que no vayan a pegar la corona Porque, fijaos ¿Veis los cables aquí? ¿Veis los cables aquí? No, pues la corona la tiene por aquí por debajo Todavía la tiene lejos, la corona de ahí, ¿vale? Entonces no le va a dar Pero siempre asegurado de que eso está bien fijado Y de que no se nos vaya a poder mover, destensar Y que no lo vaya a pillar con la corona Porque si nos pilla los cables con la corona Ya la hemos liado Entonces muchas veces Lo que pasa es que, claro Si se lo ponemos aquí en lo alto Pues ya le, eh, le viene un poquillo peor, Aunque no os creáis Porque, ¿veis? Tiene como tiene justo aquí el relieve Justo el relieve Voy a probar ahora mismo a ponerlo encima A ver cómo queda Queda un pelín Queda un pelín más torcido ¿Vale? Pero es lo que estamos hablando. Al final, eh, de primera, pues dicen, a mí no me gusta, es que no queda bonito, que tal y cual. Sí, eso, eso cuando te llega ayer el coche, pero cuando luego estamos bregando y cacharreando con el coche, ¿qué es lo que queremos? Que nos dure la batería. Queremos que la batería nos dure. No queremos, eh, a, a lo mejor ya la estética nos va dando más igual, y guay, más cuando le pegamos cuatro cebollas y si empezamos a romper carrocería tal y tal, igual. Lo que queremos es que nos dure el máximo rato posible. Y ya os digo eh, que por la inversión de buscar, a ver, si una batería, como he dicho, esa china de 20 euros, de 30 o de 40, pues es verdad que esta batería vale 80 euros. Pero dices tú, pero son 6.200, es una cima, es 14,8, entonces tiene una, una batería de, de categoría, ¿vale? ¿Vale? Y como ya os digo, que en vez de poner el cable aquí, lo podéis poner aquí en este lateral. Y ya no estamos ya no estamos hablando nada. Que yo también es que tengo, tengo menos, me, menos margen, menos vista que un murciélago sordo. Yo es que no lo he puesto ahí y ya me ha pasado como el chiste de, de la albaña. Y ya os lo contaré un día para que este vídeo no sea muy largo y me dé lugar a editarlo. Que al final estamos con los rollos, mirad, las 4 y cuarto. Mientras que paro, miro unas cosillas que está igual. Bueno, la clave es que eh, lo podéis poner en el lateral perfectamente. ¿Vale? Como veis, se puede poner en el lateral. Y ya, pues, le ponemos la carrocería y volvemos a, a, lo, a los datos del principio. A tener, la, a tener la carrocería con la inclinación. Con un poquito de inclinación. Bueno, es que no estoy arreglando ya los cables, pero bueno, ya sabéis. Ya sabéis por dónde van los tiros. Pero que no se os vaya a quedar porque. ¿Veis la corona ahí? ¿Veis la corona? Pero la corona tiene, tiene esa parte. Tiene esa parte de arriba de plástico, esa protección que llega pues, hasta la mitad, vamos, los cables no llegaban ni hasta ahí. Y tiene esa protección para eso mismo, para que no vaya a mascar la corona, eh, los cables, si se os sueltan y demás. Pero, bueno, si lo ponéis en este lado, mejor, por cierto, la corona central, metálica también, ¿vale? Y el piñón y todo eso es, es importante. Vamos a, a encenderlo, la emisora. Es que tenía ahí el calibre porque lo está midiendo. La emisora, aquí la tenéis. Enciende, se nos queda la, la luz verde. Como os decía, esto es para invertir. Si quieres, ahora, ahora lo vemos para que veáis cómo funciona. Encendemos, tenemos aquí el botón de detrás. Cuidado, que estos coches siempre tienen los dos botoncitos: tienen el botón gordo y otro botoncito chico. No le deis al chico nunca que empezamos con la configuración del variador. Eh, Mirad, se han quedado las ruedas un poquito torcidas, pues porque el streamer no está en su punto. Vamos a ponerlo en su punto. Ahí lo tenemos. Y ahora, correcto, está derecho, derecho y para adelante. Perfecto también. A ver, que le peguemos un gatillazo, a ver si no quiere estar lo alto de la rueda y no, y no se vaya a ninguna parte. No lo vaya a ver, hinchar neumático, porque el neumático, como he dicho, es muy gordo, pero este coche anda, ¿vale? Eh, os digo, eh, un tifón 3S anda más que esto, ¿vale? Yendo a 3S, que antes estábamos hablando del tifón y demás, pues un tifón 3S anda más que este que este, que este, que este sincro eh, Estamos hablando de 2150 KV. El tifón tiene 3000, 3400, o 3500, o 3600, eh, por ahí ronda. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que este, aunque tiene una S más, pero tiene 2150 nada más. Entonces no lo podéis comparar con un tifón 3S que tiene 3.000 y pico KV. Entonces, si sacáis las cuentas, pues tiene más revoluciones. Es un coche que pesa menos, que por eso está ligero el chasis, la batería le pesa menos y tal. Entonces es un coche que anda más que este, ¿vale? Pero es lo que estamos hablando. Eh, si esto prácticamente, calcularos que tiene, eh, por KV, tiene un Kraton 6S, por hablar así de esos coches, tiene 2.050, este tiene 2.150, pero el otro va a 22.2 y este mmm, va a 4S, a 14.8. Entonces, en velocidad... Tiene 80 kilómetros por hora, que yo digo que tiene unos 70 kilómetros por hora aproximadamente. Pero posiblemente un s 3S o un trazas 3S ande lo mismo que este coche, como un Tifón 3S o un Centon 3S ande lo mismo que este coche yendo a 4S. Pero es lo que estamos hablando, eso lo hace que vaya más relajado. Que vaya más tranquilo, que sufra menos la electrónica, porque no es una barbaridad ni está el coche sobredimensionado, que le podemos poner un piñoncito si no se nos calienta mucho con un par de dientes más y entonces ya la velocidad le va a aumentar. Pues sí, sí, podemos hacérselo. Pero en un principio, yo siempre lo digo, los coches tal cual vienen de serie, van canela y os van a funcionar muy, muy bien. Eh, que luego queréis más velocidad y tal igual, más velocidades, más, más accidentes, más roturas, más calentamiento. Porque es un coche para que lo disfrutemos y empecemos a meternos en el circuitillo. Empecemos a pegar nuestros saltos, nuestras pilotadas, nuestras derrapadas. ¿Lo podemos meter por escampeado? Claro que sí. Eh, puede ser nuestro primer coche para empezar y disfrutar. Además, como os decía, aquí tenéis la... Aquí tenéis la cima. Para que vaya todo, para que vaya todo a juego. Aquí lo tenéis. Eh, ¿dónde, ¿Dónde lo ponía? Este es Nuremberg, Germany. Y el cargador... Que es de, de la misma casa, de la misma casa de RC Plus, que es, de, que es del grupo JSP Group. Eh, este es el mismo grupo de, de Team Coralie Y miradlo, también es Olen, Belgium O sea que todo el conjunto alemán, nada de chinos, chinos, chinoskyun, chino, aunque todo al final lo hacen en China, que ya sabéis que estamos. Es, es el mercado, <laughs> el mercado que tenemos. Por cierto, esperad que, que íbamos, a, íbamos a probar esto que os había, que os había dicho yo. Espera, a ver que enfoque yo aquí Ahora ya si sí lo veis bien, ¿veis? Power, este sería el trotter reverse Y el steering reverse, pues si lo ponemos En la parte de abajo, que ya está puesto en el 1 Pues dice que lo mantenemos esto pulsado El FUN durante 5 segundos ¿Veis? Parpadea Y entonces ahora, cuando le doy a derecha Pues va a izquierda, y al contrario ¿Veis? Derecha, se está en la izquierda Y ahora, lo tengo ahí Pues le voy a dar otra vez Ahí lo tendríamos y ahora ya, derecha, pues derecha, correcto. O sea que eso funciona perfectamente. Y para el gas, pues simplemente lo tenéis que poner en la tecla de arriba y ya está. Y ya tendríamos ahí eh, el gas en su en su cochura. Eh, le pongo. Le pongo la, el cascarabito, aunque no se, lo, no se lo puedo estar encajando bien con, aquí con una. con una mano. Pero para despedir, no hay que sé que el colega, el colega vestido. Bueno. Un placer haberos tenido aquí en este vídeo. Eh, os he enseñado aquí yo solo apañándome como he podido. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido práctico, sobre todo, bueno, pues que hayáis visto este nuevo coche de Corral y para los que estéis pensando en iniciar o y tal y cual. Y por 500 y algo de euros, podéis tener este coche con esa batería, con ese cargador, que para que tengáis un ratico de juego interesante. ¿Y cuánto le dura la batería? Pues depende del uso, de los acelerones, de los frenazos, de que lo dejes descansar, de que no lo dejes descansar. Lo que pasa es que yo creo que alguno que a lo mejor estáis pensando y estáis y cuánto le dura la batería y cuánto corre y tal, igual a lo mejor ya no estáis viendo el vídeo porque estos vídeos así largos eh, es un poquillo más para los que nos gusta el radio control y los que entendemos ya todo ese tipo de cosas que según el uso que le demos el coche consume lo mismo al frenar que al acelerar lo hace todo con corriente entonces pues depende de los acelerones de los frenazos la energía no desaparece se Transforma, no entonces si lo vamos calentando y no lo vamos dejando descansar, esa energía la vamos perdiendo por calor en vez de que el coche la use corriendo. Entonces, si cogemos el coche cinco minutos, esperamos que se enfríe, otros cinco minutos, esperamos que se enfríe, a lo mejor le podemos hacer 20 mangas de 5 minutos. Eh, vamos a hierro, sin parar, venga, frena, vamos, venga, en uso normal, eh, lo que pudiésemos decir, pues a lo mejor solamente eh, conseguimos hacer la mitad de ese tiempo de uso. ¿Por qué? Pues porque no lo estamos dejando descansar. Pues le pongo un ventilador para que vaya enfriando y tal, igual. Se sigue calentando. Le va a quitar un poquito y le va a ganar un 10% a eso o un 15%, pero no va a conseguir más. Entonces, siempre depende del uso. Déjalo descansar. Nada de agua, nada de barro, nada de arena de playa, ¿vale? Para que os duren los coches. Y luego siempre muy limpito y siempre muy buen estado. Las baterías siempre bien cargadicas. Cuando no la usemos en estoraje y vamos a tener coche para toda la vida. Espectacular. Lo dicho, ya no me entretengo más. Soy Javi, estamos en RC Programada y nos vemos en el siguiente vídeo.